Hey, muy buenas a todos, chavales, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y bueno, hoy les vengo a enseñar a cómo añadirle más memoria RAM a su Minecraft, porque probablemente les vaya bastante lag o con bastantes tirones de FPS, ¿ok? Bueno, lo principal que tenemos que hacer aquí es añadirle memoria RAM al launcher, no al Java principalmente, porque el launcher es el que ejecuta Minecraft, ¿ok? Para eso, primeramente ustedes tienen que apretar a la tecla F3, que lo pueden ver a la esquina superior derecha, dice use memory, ok. Ahorita está utilizando un 45% de mi memoria, que actualmente tengo 910 de RAM, que vendría siendo 1 GB, ok. Para eso tendremos que cerrar el Minecraft para poder añadir más memoria RAM. Cerramos y bueno, en un momento regresamos, voy a grabar con Camtasia. Y bueno chicos, ya estando en el launcher, nos vamos a editar perfil. Nos bajamos a esta casita que dice acá Arguments Java. Probablemente esta casita la tengan desmarcado, que ¿okay? Ustedes lo marcan nada más. Y aquí dice XMX, 1 GB, tal, 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 tal. Este 1 GB es el que actualmente mi Minecraft está corriendo o está sacando de mi PC. Probablemente a muchos le venga con 500 MB, ok. A mí me vino 1 GB porque actualmente mi PC cuenta con 6 GB de RAM. Y de repente ustedes actualmente cuenta con 4 GB, por ejemplo, les va a venir con 500 MB o 500 MB, que viene siendo 500 MB, ya dicho actualmente. Bueno, esto lo borran, el 1 lo borran, o si es 500 también lo borran. Si es 500 lo ponen así como está. En caso que venga 1 GB, borran el 1 y lo ponen por 2. Yo lo voy a poner por 2, aunque lo puedo poner por 3 o por 4, pero no sugiero ponerlo más de la mitad de su memoria RAM, porque ahí sí pueden tener problemillas. Yo le pongo a 2 GB y le voy a guardar perfil, ¿ok? Le damos a iniciar juego. Y bueno chicos, voy a iniciar juego grabando con el Fraps, ¿ok? Vuelvo enseguida. Y bueno chicos, ya están en su Minecraft, como pueden ver, apretando la tecla F3, a la esquina superior derecha, al último dice 1820 MB, que vendrían siendo 2 GB actualmente, ok. Y eso les va a ayudar a su Minecraft para que tenga más memoria RAM, para que su Minecraft pueda ampliarse como quiera y no tener tironcitos, porque mayormente los tirones de lag se dan cuando el Minecraft no se puede ampliar actualmente, se llena, se junta todo y ahí empiezan los tirones, ok. Espero que este truco les haya servido, más que nada que les haya gustado. Y bueno, los veo en el próximo video y hasta la próxima.